Amantes de la ráfaga azul y plata, aficionados de la NFL, somos Cowboys Navideño Decembrino. Está de regreso con ustedes y también fin de año. Estamos de vuelta desde Globe Life Studios en la ciudad de Frisco, propiamente, el cuartel general del equipo de los Vaqueros, The Star en Frisco. Víctor Villalba, Mar García, Carlos Nava, más adelante, Luis Fernando Pérez. Feliz Navidad a toda la gente bonita que nos sintoniza semana tras semana. Feliz Navidad para ti también, Víctor. Espero la hayan pasado muy bien. Y pues todavía falta una fiesta, así que prepárense para que llegue el fin de año. Los Vaqueros de Dallas, un poco de capa caída, ¿no? Y bueno, abrieron el regalo. Y, caray, pues un pedazo de coal, como dicen en español, en inglés, que para los que se portaron mal, bueno, un regalo prenavideño por parte de los Vaqueros que no fue lo que estaban buscando. Pero también hay que decirlo, el número 4 luchó allá en Miami. Sí, pienso que eso es lo positivo de lo que se puede rescatar por parte del partido que se pierde allá en Miami por la mínima diferencia. Recordemos, ¿no? Los Vaqueros hasta cierto punto obligados a ganar, pero más que todo demostrar que podían competir fuera de casa, que podían ganar fuera de casa en contra de un equipo competitivo con récord ganador, no lograron completarlo. Eso es una preocupación grande porque estamos viendo que le están viendo a la cara a posibles 3 derrotas consecutivas en diciembre. Eso fue el acabose para los Vaqueros de Dallas. Pero para Dak Prescott, lo positivo, se vio resiliencia por parte de su juego en el cuarto. Regresó y llevó al equipo a anotar y darle el resquicio para poder ganar el partido. Terminó con 20 de 32, 253 yardas, 2 pases de anotación. Buenos números, pero para mí la diferencia, no lo protegieron, no tuvo tiempo durante todo el partido, estuvo corriendo por su vida la mayoría del tiempo. Y pues bueno, al final del encuentro pienso que marcó la diferencia con los Vaqueros. Ahora también el juego terrestre sufrió comenzando el encuentro. Claro, gana el equipo de los Vaqueros. El volado, quieren el balón, van hasta la yarda .5, le entregan a Hunter Lepke, algo que, bueno, algunas personas habían pedido desde un principio. Suelta el balón y luego los Delfines le dan la vuelta al campo de juego, llegan a las diagonales y de nueva cuenta este monstruo de dos cabezas simplemente no está funcionando a la altura que quiere un equipo de los Vaqueros. Llegando a la postemporada, ya poncharon tarjeta. Entonces, definitivamente Tony Pollard y Rico Dowdle pues simplemente no han podido con el paquete. Y también, bien lo dices, Luis, la línea ofensiva de nueva cuenta pues simplemente no pudo con el paquete. Una defensiva de los Delfines también bastante, bastante peligrosa. Y luego la defensiva del equipo de los Vaqueros de nueva cuenta no causan ese caos que venían haciendo en sus últimas victorias. No arrebatan balones, ¿no? Y hemos visto que en las 4 victorias contra equipos ganadores han arrebatado solamente una pelota. Pero bueno, cuando llegas en contra de la ofensiva número 1 en puntos, en contra de un mariscal de campo que tiene 4,000 yardas, en contra de 2 receptores abiertos que eventualmente llegaron a 1,000 yardas en ese partido, y previenes que Tyreek Hill llegue a las 1,000 yardas, no permites anotarle, obligas a que anotan de 3 en 3, pienso que hiciste tu trabajo, le diste la oportunidad a tu ofensiva de que ganara el partido. Así que si eres Dan Quinn, no podrás parar el juego terrestre, pero en contra de Miami le permitiste 22 puntos y eso debió haber sido suficiente para que McCarthy encontrara el resquicio para ganar el partido. No lo fue. Para mí no se jugó fútbol americano complementario. La defensiva sí cumplió en contra de Miami, en mi opinión. Bueno, ahí lo tiene. El equipo de los Vaqueros se regresa con una derrota y ahora enfrentan a los Leones de Detroit, un equipo campeón de su propia división. Y nosotros vamos a analizar el equipo de Jared Goff y compañía, el equipo de Dan Campbell, cuando regresemos. Esto es Somos Cowboys Navideño. Regresamos. Este programa Somos Cowboys es traído a usted por Dr. Pepper, una soda oficial de los Dallas Cowboys, la que los aficionados merecen. Y por el Dallas Cowboys Football Club. Recuerde visitar SomosCowboys.com. Este segmento es traído a usted por el Texas Lottery. Los raspaditos de los Dallas Cowboys de la Lotería de Texas están aquí. Juega hoy. Bueno, amigos, de regreso con ustedes y el equipo de los Leones, campeón divisional, la primera ocasión desde el 93, cuando Rodney Pete, wow, ya llovió, era el mariscal de campo de este equipo de la ciudad del auto. Y bueno, Dan Campbell los tiene bastante motivados, comenzando con su mariscal de campo, Jared Goff, haciendo bastante bien las cosas en esta temporada. Bueno, un renacimiento se puede decir. Todos recordamos ese mega canje que se dio, ¿no?, con los Rams de Los Ángeles, que a ellos les funcionó. Se va Stafford para allá, ganan el Super Bowl, pero pues bueno, Detroit
no solamente tenía a Jared Goff, pero también a dos selecciones de primera ronda que en estos momentos están contribuyendo dentro del campo, pero para Goff ha sido, la verdad, como te digo, un renacimiento. Lo han protegido con su línea ofensiva. El problema es que está cuestionable para este partido Taylor Decker, ¿no?, que es el tackle izquierdo. Posiblemente sí va a jugar, pero salió un poco tocado. Lo que mencionas, ¿no?, el primer campeonato de división, algo sumamente positivo que está haciendo Dan Campbell. De hecho, él fue parte como jugador de ese equipo que no ganó partidos en una campaña 0-16 y después llevarlos a un campeonato de división es sumamente importante. Pero bueno, decisiones muy buenas que hicieron en el draft colegial, ya que, como te decía, los que escogieron la primera ronda están funcionando bastante bien, incluyendo a Jahmyr Gibbs, que es el segundo corredor. Y fíjate, tienen un monstruo de dos cabezas verdadero, 350 acarreos entre los dos, y bueno, tienen ahora sí que 910 David Montgomery con un promedio de 4.7, mientras que Jahmyr Gibbs 872, cualquier corredor titular quisiera esos números. Jahmyr Gibbs, lo mencionas, una de las selecciones colegiales importantes, 5.7 el promedio, y entre los dos tienen 20 anotaciones. Pueden correr el balón y va a ser de nueva cuenta un reto para la defensiva de Dan Quinn poder enfrentar a estos dos, ya que están bastante revolucionados. Llegan como campeones divisionales, le acaban de ganar a los Vikingos allá en su casa, en la guarida de los Vikingos. Entonces, caray, el equipo de los Leones va a ser peligroso al momento de estar corriendo el balón. No, en mi opinión, el equipo más peligroso que han enfrentado en toda la campaña por tierra. Y bueno, esto establece también para Jared Goff una oportunidad por aire. No son sumamente ofensivos por aire, pero sí conectan balones. Recordemos que está St. Brown, que es el número uno, pero para ellos Laporta, que es otro jugador que escogieron en el draft colegial, es el segundo mejor receptor de ellos. Entonces, la verdad, le están funcionando muy bien las cosas con la protección por medio del juego terrestre y esa válvula de escape con Laporta, que no es un ala cerrada inmenso alto, pero es alguien que puede recepcionar muy bien la pelota, más que todo un ala cerrada de posesión. Ahora también la mística del equipo de los Leones llegan en buen momento con momentum al AT&T Stadium. Y claro, el equipo de los Leones quisiera poder ahora sí que romper la racha de juegos ganados por parte del equipo de los Vaqueros en su majestuoso estadio, porque hay que decirlo, el AT&T Stadium ha sido ahora sí que veneno puro para cualquiera que ha visitado, particularmente en esta temporada. Y a la defensiva van a traer lo suyo, recordemos, no solamente viene ese ímpetu por parte de Dan Campbell, pero atacan muy bien el mariscal de campo. Va a ser otra larga tarde para Terrence Steele. Aiden Hutchinson, su líder en atrapadas de mariscal de campo, va a estar enfrente de él, pero Alex Anzalone es una máquina de tacleos, él es el número uno. Jack Campbell, te decía, lo escogieron en la segunda ronda, ya está contribuyendo ahora mismo. Jacobs está un poco tocado ahí en la secundaria. El líder de intercepciones de ellos es Kerry Joseph. Entonces, en general, es un equipo sumamente completo. Lo que no entiendo es cómo llegan tan abajo, ¿no?, como favoritos. 6 puntos por parte de los Vaqueros, favoritos estando en el AT&T Stadium. Va a ser un partido difícil para ellos. 34 capturas como equipo, tiene 67. Ahora sí que tacleos detrás de la línea de golpeo, esas que marcan la pauta por cualquier defensiva y son las de negociaciones hacia el final del encuentro. Decías Aiden Hutchinson, él tiene 7 de estos tacleos detrás de la línea. Interesante el equipo de Dan Campbell, que llegan a probar la mística. Hacía tiempo que no han estado en el AT&T Stadium, y es un equipo, dos equipos que han se enfrentado en 3 ocasiones en la postemporada. Bueno, continuamos en Somos Cowboys, y cuando regresemos, la bella Ámbar García, titular de SomosCowboys.com, y haga nota, vamos a decirle dónde puede escuchar el encuentro a través de Cadena de Plata Radio. Esto es Somos Cowboys, regresamos, no se vaya. Este segmento fue traído a usted por el Texas Lottery. Los raspaditos de los Dallas Cowboys de la Lotería de Texas están aquí. ¡Juega hoy! Este segmento es traído a usted por AT&T. AT&T, patrocinador oficial de tus Dallas Cowboys. Bueno, amigos, de regreso con ustedes, Somos Cowboys, y les recordamos que juego tras juego, este sábado inclusive, hay radio, Cadena de Plata Radio, le traemos cada uno de los encuentros. Estas son, ahora sí que las afiliadas de Cadena de Plata, a través de radio. Y recuerde también, la bella Ama García, titular de SomosCowboys.com, también puede escucharlo a través de Somos Cowboys y también el app de tus Dallas Cowboys. Sí, así es, en vivo solamente pueden escuchar, pues, la transmisión en español, solamente en vivo a través de la página web y también la aplicación de los Dallas Cowboys. Y bueno, ahí lo tiene. Comenzamos ahora sí que a las 6:45 tiempo central, 7:15 la patada inicial. Bueno, Ámbar García, tras bambalinas, el equipo de los Vaqueros de Dallas, algunos detalles luego de perder 2 al hilo.
Bueno, una grandísima derrota para los Dallas Cowboys, pero vimos cierto tipo de mejoría. Mejoraron contra el juego allá en Miami, fuera de casa. Sabemos los desafíos que han visto jugando fuera de casa esta temporada. El más grande problema, diría yo, en mi parecer, es la situación actual de la línea ofensiva de los Cowboys. Sabemos que Tyron Smith salió lesionado, anda lidiando nuevamente con un problema en la espalda. No sabemos exactamente cuándo regrese, quizás juegue este fin de semana, no sabemos. Pero vimos a Chuma Edoga reemplazarlo en el partido y notamos la falta de la presencia de un Tyron Smith. Chuma, a pesar de que tuvo varias jugadas donde realmente sí hizo un trabajo decente, la mayoría de las jugadas que quedan en la memoria de los fanáticos y los televidentes han sido esas jugadas donde él simplemente se va al lado opuesto, no le hace caso al jugador que se supone que debe de detener y bloquear. Y pues ahí Dak Prescott presionado, lo capturan, siente la presión. Creo que mentalmente fue un partido en el que Dak simplemente no se vio Dak, y yo creo que quizás se atribuye de pronto a él no sentirse tan seguro dentro de la bolsa de protección y poder deshacerse del balón tan rápido, Víctor. Ahora, el juego complementario es algo que has comentado semana tras semana y la importancia del juego complementario. Tal parece que la ofensiva no está contribuyendo tanto, la defensiva tampoco. ¿Dónde está esa situación? ¿Cómo la ves tú? Sabemos que el juego terrestre y la línea ofensiva son dos cosas que van mano a mano, van juntos. Si la línea ofensiva no está haciendo su trabajo, el juego terrestre no se va a ver presente. A pesar de que los corredores de los Cowboys, Tony Pollard, Rico Dowdle, que está lidiando un poco con una lesión, Hunter Lipke, creo que han ido mejorando por lo general a comparación del inicio de la temporada. Obviamente vimos errores en el partido contra los Miami Dolphins, pero creo que todo se regresa a la línea ofensiva y la salud. Necesitan establecer la carrera. No lo han logrado hacer y se han podido pasar la temporada reforzándose y ayudándose con lo que es el juego aéreo, lo que Dak Prescott ha podido hacer por aire. Pero eventualmente, Víctor, y especialmente fuera de casa, van a necesitar poder correr, van a necesitar implementar ese juego complementario. Ámbar García, claro, titular de SomosCowboys.com. Visite SomosCowboys.com y también todas las redes sociales y comuníquese directamente con la bella Ámbar García. Esto es Somos Cowboys. Regresamos con Carlos Nava. El evento fue traído a usted por AT&T. AT&T, patrocinador oficial de tus Dallas Cowboys. Bueno, amigos, de regreso con ustedes y el regalo de Navidad, pues ya lo abrimos. Tenemos a Carlos Nava, el gran Carlos Nava, el Tapa Nava. Y bueno, ¿qué te trajo Santa Claus? ¿Te portaste bien? Por supuesto, mi querido Víctor, me trajo la amistad de todos ustedes, salud, trabajo. ¿Qué más le puede uno pedir en esas épocas pospandémicas a Santa Claus? Fíjate nada más, el gran Tapa Nava. Y bueno, lo decía Leonardo Pérez, falta de balones sueltos, falta de intercepciones. El equipo de los Vaqueros, eso marca la pauta por parte de la defensiva en las victorias y en las derrotas, pues simplemente han desaparecido. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que les ha faltado tacleo, les ha faltado ir a arrebatar el balón, ser más físicos, provocar esos errores que después resulten en entregas de balón. ¿A qué me refiero, no? Han estado presionando y presionando bien, sobre todo a Tua Tagovailoa le metieron, pero no alcanzaban a dar ese golpe final. De repente creo que se les olvida abrazar lo que también han hecho a lo largo de toda la temporada. Y sí, es un hecho que cuando no provocan entregas de balón, las cosas se complican. Los Cowboys han ganado más del 80% de sus partidos cuando tienen a favor la diferencia en entregas de bola. Ahora, pues Dak Prescott había sido candidato de jugador más valioso, pero no puede ser jugador más valioso cuando el equipo está perdiendo dos al hilo, particularmente de gira. ¿Tú cómo andas con esta candidatura de Dak Prescott en este momento? Creo que más candidaturas se lo había ganado, ¿no? La manera en que estaba jugando, en que está, creo, jugando. A veces se le cuelgan demasiadas cosas a Dak Prescott, para bien o para mal. Pero yo creo que sigue siendo un quarterback que mantiene a los Cowboys en competencia. Por ejemplo, cuando no ha tenido bloqueo, como sucedió en Miami o como sucedió la semana anterior en Buffalo, es cuando mejor ha jugado. Dak Prescott es el mejor quarterback que hay en la liga en la segunda mitad de temporada, jugando bajo presión y sobre todo completando pases sobre la carrera saliendo de los tackles. Ahora, la línea ofensiva puede ser parte del problema, ¿no? Ha habido un poquito de movimiento, sillas calientes ahí, como la silla donde estás en
apuntado. ¿Qué pasa con esta línea ofensiva al momento de no poder proteger a Dak en cierto momento y abrir los huecos? Porque el juego terrestre también está sufriendo. Estoy convencido por completo que esa falta de profundidad de la que ustedes han hablado durante toda la temporada fue real. Porque sabíamos que Tyron Smith no iba a poder jugar toda la campaña, no lo ha hecho durante los últimos años. Y el escalón, el hueco que se provoca cuando no está Tyron, hay que verlo contra Miami, cuando Nick Chubb por momentos pasó sin que lo golpearan. El mismo Tyler Smith, guardia izquierdo, dijo que había habido problemas de comunicación cuando en el momento hacían doble bloqueo y nadie agarraba la ala defensiva. Creo que ha sido un problema, ya no se diga cuando tampoco estuvo Zach Martin del lado derecho al 100%. Tan es así que los Cowboys el miércoles pasado activaron al tackle ofensivo Walesco, no ha jugado en todo el año, pero se dan cuenta que hace falta traer a alguien para que trate de jugar liniero. Ahora, Carlos, vamos a sacar la bola de cristal, vamos a enchufarla, la prendemos. ¿Qué te dice la bola de cristal en la postemporada? Todo parece indicar que el equipo de los vaqueros va a tener que viajar. ¿A dónde van a viajar, según el gurú de los emparrillados? Pues yo creo que tendrían que viajar contra la División Sur, que va a ser seguramente el cuarto clasificado y al que le toque el comodín mejor sembrado o viceversa. Es decir, el equipo que vaya a ser en este momento quizá Tampa Bay sería el que tenía que ir contra Dallas, tendría que ser en Tampa Bay otra vez. Tampa, cuidado, un equipo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada. Carlos Nava, el regalo que sigue dando semana tras semana. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Vamos a la pausa. Regresamos, claro, con esta jornada de la NFL. No se vaya. Esto es Somos Cowboys. Este programa Somos Cowboys es traído a usted por Dr. Pepper, una soda oficial de los Dallas Cowboys, la que los aficionados merecen. Y por el Dallas Cowboys Football Club. Recuerde visitar SomosCowboys.com. Ella es Claire, fíjense nada más, otra de las integrantes, bella integrante de las Dallas Cowboy Cheerleaders, oriunda de Lincoln, Nebraska, cuarta temporada. Y bueno, de las tuyas, Luis, de nueva cuenta, otro Sun Devil de Arizona State, allá en Tempe. Fíjate, otro bueno, qué bueno que fue al colegio comunitario, ojalá le vaya muy bien con ese título. Bueno, su jugador favorito, lástima, pues es Leighton Vander Esch, que en estos momentos le hace falta bastante al equipo de los Vaqueros de Dallas. Su comida favorita es la mexicana. Fíjate nada más, si tiene una impresión de Donald Duck envidiable, no queremos ni tratar de imitarla, pero ahí está la bella Claire. Felicidades a todas las Dallas Cowboy Cheerleaders, edición 2023-2024. Bueno, el equipo de los Vaqueros y el equipo de los Leones se enfrentan sábado en la noche. Recuerde, sábado en la noche. Acompáñenos a través de Cadena de Plata Radio. Y bueno, hay juegos interesantes. Este primero, de veras, el equipo de Baltimore venció decididamente al equipo de San Francisco y ahora es el equipo de Miami. Sí, tiene que ponerlo en su calendario después de la barrida, ¿no?, que le dan a San Francisco. Baltimore, sin lugar a duda, para mí el mejor equipo en estos momentos en la NFL. Y pues bueno, Miami viene a ganar a los Vaqueros con récord de 11-4. Aún está de por medio quién se va a quedar con la conferencia. Recordemos, todavía a Baltimore le falta. Ambos dentro de la postemporada, sin embargo, aún en duda quién va a descansar la primera semana. Importantísimo este encuentro. Una vela prendida por parte del equipo de los Vaqueros para ser campeón divisional, pues bueno. Pero el equipo de Arizona será 3-12 ante las Águilas, que cómo batallaron ante los Gigantes en juego de sábado, este sábado pasado. Sí, pienso que se van alineando las cosas, ¿no? Todo el mundo pensaba ya las Águilas dominantes, pero pienso que hay problemas de comunicación dentro de la cúpula, como que no se están comunicando bien. Oportunidad en contra de un equipo sutanero tal vez arreglar las cosas, pero de acuerdo, los partidos han sido demasiado difíciles para ellos con el talento que tienen dentro del campo. Y bueno, tal parece que la comunicación entre entrenador en jefe y Jalen Hurts se habla por ahí, pero claro, tras bambalinas, la verdad, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando con ese equipo de las Águilas. Y luego Green Bay con una vela prendida también, y Minnesota. Este es el juego de domingo en la noche y este tiene un significado para ambos equipos. Sí, claro, ¿no? Dentro de esa del comodín, ¿no?, para esta conferencia nacional, que en las últimas dos semanas, pues ni modo, ¿no?, ya nos dimos cuenta que la americana es superior, no podemos negarlo, los números van mejores, y luego la caída de San Francisco, todo el mundo pensaba que eran el super equipo, llega Lamar Jackson y les pasa por encima. Aún así, dos equipos con el mismo récord, domingo por la noche en la NFL para cerrar el año, ¿por qué no? Jornada número 17, llega la 18 y culmina la temporada ya en enero, y los equipos que ya poncharon tarjeta y algunos todavía no. Lo dijiste durante el programa,
programa, Luis, estoy completamente de acuerdo. La falta de balones perdidos de los contrarios, balones sueltos, intercepciones, 8 intercepciones de Deron Bland. ¿Qué pasó con este equipo? Tienen de la que defensa? Ser finos contra Detroit. Recordemos, están en los rubros en el top 5 de todas, de todos los incisos ofensivos. Así que va a ser una tarde difícil para los vaqueros de Dallas, pero de acuerdo contigo, tienen que arrebatar balones. Para mí lo más importante, lo que tiene que darte más miedo, es que ya perdieron 2 consecutivos con McCarthy y podrías perder 3 consecutivos en diciembre. Eso no lo pueden permitir los vaqueros. Luis Fernando Pérez, Víctor Villalba, gracias a Ámbar García, también gracias a Carlos Nava, todo el equipo de producción de Somos Cowboys. Feliz año nuevo y recuerde, raza, con cuidado, tranquilos. No hay que meternos en problemas para abrir el 24. Esto fue Somos Cowboys. ¡Pásela bien!